Carlos Salvador Bilardo fue el último técnico extranjero que tuvo la Selección Colombia. Su proyecto fracasó en el intento por llevar al país al Mundial de España en 1982. 4 años después fue campeón del mundo con Argentina en México. Desde Buenos Aires, el médico habló con Pablo César Cortés de Noticias 1. Germán, contra la tradición del fútbol colombiano, el médico recomienda olvidarse de la figura del 10 o volante armador, pues para él esta posición está en vía de extinción. Y Epe Germán afirma que tiene la experiencia necesaria para asumir las riendas del equipo colombiano. El último entrenador extranjero de la Selección Colombia antes de la llegada de Pekerman habló de la contratación de su compatriota por la Federación Colombiana de Fútbol. Yo creo que está bien. Acá dirigió a los juveniles en Argentina, cuando iba a casa Argentina, dirigió a la Selección Mayor. Así que experiencia en eso la tiene. Ahora Colombia lo conoce, el fútbol colombiano lo conoce porque jugó en Medellín, estuvo en Medellín. Para el campeón del mundo en México 86, Colombia tiene una nómina importante para buscar un lugar en Brasil 2014. Pienso que Colombia puede estar, ¿no? Acá en Argentina hay jugadores de Colombia que están rindiendo bien y mucho. Por eso digo que estos jugadores, puestos en selecciones nacionales, tienen que andar bien. Cree que Pekerman seguirá buscando jugar con un número 10 clásico, como es su estilo, pero esa figura es difícil de encontrar en el fútbol de hoy. Que no hay mucho equipo, Italia ya no lo tiene, Inglaterra no lo tiene. Cuesta conseguir un jugador de eso, ¿no? Entonces hay que arreglarse de otra forma, por eso muchos equipos terminan jugando un 4-4-2. Él no ve quién puede ocupar ese lugar en la selección colombiana. Digo, es muy difícil en este momento decir quién puede ser el hombre que, no sé, que pueda tener como era Herrera Nacional, Umaña en el Cali. ¿Quién la puede tener como era Carlos Valderrama? Hay pocos de esos jugadores. Con o sin 10, el objetivo de Pekerman será llevar a Colombia a la próxima Copa del Mundo.